Hola, hola, les tengo un nuevo video. Vamos a hacer, aunque no lo crean, una mesita y la vamos a hacer pintada, pero vamos a utilizar una repisa, que esto va a ser la parte de arriba. Yo esta la compré, miren, la compré en la tienda Ross, me costó $8.99, pero les dijera que fuera mejor esta de atrás, la partecita esta de abajo, fuera mejor que fuera solamente una tablita así, nada más la parte de arriba. Que no tuviera esto. Ya depende tú si no te encuentras una tablita como tú quieras, pero les dijera que sería más fácil que estuviera nomás la tablita así. Yo compré esta y aquí les dijera, yo esta la voy a pegar en la pared. De aquí, lo que es este pedazo, voy a dibujar en la pared lo que son las patas, la forma de la mesa. Yo le voy a dar pintarla, va a ser negra. Si ustedes la quisieran hacer blanca, hay que comprar la repisa o la tablita blanca. Y pues lo van a pintar blanco. Yo lo voy a hacer en la pared, vivo en un departamento, a ver si no me corren a la jodida. Y voy a necesitar, voy a utilizar lo que es este tape, no sé si se mire bien. Porque pues voy a tratar de hacerlo lo más derechito y todo esto lo voy a utilizar para, porque la repisa la voy a poner hasta el último que llegue pintado, según yo, mi mesa. Te va a hacer como lo que va a figurar la repisa donde voy a empezar a pintar de ahí para abajo. Pues lógico, un borrador, lápiz, porque primero lo voy a dibujar con lápiz en la pared. Porque como saben, lo voy a hacer a pulso, lo voy a hacer todo. O sea, estoy apenas en una hoja tratando de hacer una forma de una mesa. O sea, cómo quedaría bien. Apenas voy a empezar, miren. Tengo pinceles los que yo pienso que voy a utilizar. Yo voy a utilizar esta pintura. No sé ni de qué es esta pintura, espero no se borre fácil ni nada. Pero es la que yo voy a utilizar. Miren. A mí me encanta lo que es dibujar, apenas voy a empezar, a mí me gusta pintar mucho. Y estos son dibujos que he empezado porque tenía ideas de pintar como en las camas de mis niñas, en mis muebles, pero nomás empiezo, como siempre yo nomás empiezo algo, este no tiene nada. Miren, estos los quería para hacérselos en sus repisas de mis niñas, perdón, en sus literas. Pero último, pues como ustedes saben, les he subido videos, yo se las pinté nada más rositas y moradas. Pero yo pensaba hacerles esto como en las cabeceras. Esto igual yo saco dibujos como de internet, busco fotos y pues yo nomás los saco como a pulso. Los hago al tamaño que pues yo quiera, como ven, pegué hojas y aquí están los borrones que hago y todo. Pero trato, miren, esto es cosa que a mí me encanta. Si yo pudiera dibujar en mis paredes, ¿quién lo hiciera? Y miren, y esto lo saqué porque yo tenía ideas de hacerlos estos así y pegarlos como en un pedacito de hule. En un pedacito de hule dibujarlos, nada más por las orillas. Y recortar todo eso y que quedara como en el papelito. Para hacer como plantillas duro, en el papelito dijéramos hule grande, ya más con la brocha. Tú por dentro nomás lo pintabas, lo quitabas y quedaba el dibujo así. Por eso lo pinté así negro, porque todo esto lo iba a recortar. Pero igual nada más ideas se quedaron. Miren. Esto era que también quería pintarles en el cuarto de mis niñas y pues como cinco mariposas de ese mismo estilo. Y, o sea, tengo un chinchero. Miren, como ya ven, a mí me gusta cuarto de las niñas con mariposas. Pensaba pintarles así, pero como les digo, es un departamento y yo pienso que pues me la harían de emoción. Pero miren, si yo pudiera, pues que no les pintara a mis niñas. Y estos son cuadros que estoy haciendo. También cualquier día les enseño. No sé si alguien ha oído del mentado repujado en lámina. Yo sé hacer eso y estos son dibujos igual que yo he sacado que voy a hacer para mi cocina, pero es un poquito más como más complicado, más cosas. Ya tengo uno listo, ya nomás para rellenar y este sería como el par. Luego les voy a enseñar esto, porque esto es algo bien bonito, es en lámina como plateada, es algo bien bonito, la verdad. Y pues voy a empezar a hacer lo que es mi... voy a tratar de pintar la figura de la repisa, como está aquí, y ya voy a seguir lo que son las patas y todo. Déjenme lo empiezo y ahorita les voy a enseñar más o menos cómo va a lucir en el papel, porque de aquí pues voy a estarlo copiando y hacerlo en la pared. Miren, más o menos esto es lo que yo voy a hacer en la pared. Según esto es mi mesa, según yo. Aquí estaba pintando por lo que es más o menos un estilo mi repisa, por eso les digo, sí, como yo pues mi repisa va así, voy a tener la que dijéramos pegar de aquí y de aquí ir pintando lo demás para que se parezca como una mesita. Pero si no, pues nomás le harían una, si pusieran la tablita que les digo, ahorita les voy a enseñar nomás como una figurita aquí que dijéramos desde acá abarcar un poquito, nomás para que se mirara como un pedacito así.
dijéramos aquí el, no puedo con una sola mano, el pedacito este nomás, hacerle una figurita así, aquí un pedacito que quede el espacio este también se va a pintar negro, si no tuvieras la repisa y nomás fuera el pedazo de tablita. Y ya nomás arriba se va a poner la tablita aquí, hagan de cuenta, por eso les digo que primero hay que poner la tabla porque de ahí vamos a hacer el dibujo a la figura de la tabla. Si no tuvieras, como les dije, la repisa, como mi repisa va a empezar desde aquí, ya voy a hacer el dibujo, mi repisa va a llegar hasta acá porque ya tiene todo este pedacito. Pero si no lo tuviera y nomás fuera, como les dije, su tablita, nomás le van a hacer una figurita aquí. Se los voy a dibujar como si yo nomás fuera a poner la tablita. Y miren, lo que estoy haciendo es esto. Todo esto lo voy a pintar negro. Si ustedes quisieran pintarlo blanco, pues sería todo esto blanco. Pero yo lo voy a pintar todo lo que es negro porque mi repisa es negra, negra. Y yo para no fatigar y estar haciendo la otra que me queda la misma medida, esto igual como les dije, solamente es para yo estar lo que es sabiendo más o menos cómo lo voy a hacer y si me va a salir. Yo lo único que hice ya con esta, pues la tracé toda bien y para que me quede la misma forma, me puse en un vidrio o en una ventana, la puse así como se transparenta del pedazo de abajo, no sé si vayan a ver, creo que no se nota ahorita, ya nomás lo fui rayando igual, ahorita ya nomás lo voy a rayar igual negro. Pero supuestamente esta es la que va a ser mi mesa, ver pintada en apader. Y arriba va, aquí va a ir puesta la repisa. Ahorita les voy a dibujar el dibujo como es si nomás fueran a poner la tablita, el pedacito que va a quedar aquí así de, dijéramos que mismo tienen que dibujar ustedes. Yo no lo voy a tener que dibujar en apader el otro paso porque mi repisa llegaría hasta acá. No es nada más la tabla, o sea, ya lleva un pedacito extra mi repisa, pero como les dije, ustedes es una tabla, necesitarán de hacerle como un pedacito aquí para que se mire el pasito de la mesa. Así que déjenmelo, termino y ahorita les voy a enseñar. Miren, más o menos así es la idea. Déjenme ver si puedo ponérselas bien aquí para que la puedan ver, para si alguien pues lo hace, más o menos pues ahí está el dibujo, ya más es sacarlo. Como les dije, a pulso, ustedes invéntenle, si no les gusta algo, quítenle. Yo es por eso lo que lo primero lo pinté en hoja para poder ver si iba a quedarme bien o no, porque como les dije, son solamente ideas. Nunca lo he hecho, la primera vez que yo también lo voy a hacer a ver cómo me queda. Pero desde cuándo traía esto de hacerlo, porque yo lo que yo miré es un sticker, como una calcamonía y que nomás la pegas y pones la repisa, o sea, es una calcamonía, pero pues yo dije, a lo mejor pintado, porque pues ¿dónde consigue las calcamonías? Es una foto que yo miré en internet, que me pongo a ver como decoraciones y es solamente un sticker que va pegado. Pero a mí se me ocurrió dibujarlo y pues yo pienso que también sería buena idea. Así que miren, esto es lo que yo les digo, por si nomás quieren, ya nomás pondrían la tablita lo que es aquí arriba. Es más sencillo. Ah, eso sí, tendrían que pintar, pues esto es como un dibujito aquí, pues como si fuera la repisita aquí. Pero es como les dije, yo como voy a poner la repisa completa, yo no voy a tener que dibujar lo que es esta parte no. Esta parte es para la que solamente quiera poner la tablita arriba, para que así se dibuje la repisa, está así el pedacito este, la mesita. Yo como les dije, miren, mi repisa trae este pedazo, yo nomás seguiría de aquí para acá lo que es todos estos dibujos. Yo no voy a hacer esta parte. Pero pues aquí les tengo el dibujo para que se den una idea. Lo hagan, la que me quiera, se quiera animar. Así que yo ahora lo que voy a hacer es ir a medir la repisa en la pared. Ahorita les voy a enseñar dónde la voy a poner. Y pues a lo mejor de una vez ponerla para empezar mis dibujos de ahí para abajo. Es lo que voy a ver. Así que pues le continuamos y este es el dibujo, esta es la idea. Miren, esta es la parte donde yo la voy a poner en este espacio. Lo primero que voy a hacer, creo que no vamos a ver mucho. Ay, no puedo con las manos. Voy a tratar de ponerla aquí para empezar el dibujo de ahí para abajo. Pero no sé si de una vez, porque la sombra de la repisa a lo mejor me va a estorbar. Ya. Lo que voy a hacer solamente lo voy a medir. Déjenme. Lo voy a medir y voy a poner solamente una línea de tape donde terminaría para saber para de ahí para abajo yo empezarle a pintar. Así que déjenme lo hago, le mido bien dónde la voy a poner y voy a empezar a pintarle. Miren, no sé si lo miran. Puse una marca, supuestamente yo a la altura que lo voy a dejar según yo, mi mesa. Ya la mitad, puse exactamente la mitad a otro tape, porque de aquí voy a empezar a hacer, miren, si se fijan,
De aquí voy a empezar lo que es la mitad para allá y la otra mitad para acá. Exactamente. Aquí. Así que lo que voy a hacer, aquí voy a empezar a, disculpen si me voy llenando comiendo dulces para la tos. Voy a empezar a dibujar las cosas, pero con lápiz. A dibujarlo con lápiz. Igual el lápiz se puede borrar. Yo lo que hice hace ratito, pues nomás había puesto estas marcas. Pues si lo quisieran quitar con una toallita de cloro, miren, se quita lo, les voy a enseñar, lo rayado. O sea, que ese no es problema que digas, ah, pues se nos va a quedar así o algo. No, se puede quitar, pero de todos modos el lápiz no importa porque vamos a dibujar y de ahí vamos a pintarlo negro. O sea, que el lápiz ahí se va a quedar. Ah, qué bien tengo mi pader bien limpia. Así que pues empezamos, voy a empezar a sacar el dibujo de aquí. Igual como les dije, todo a pulso, hirviendo, y lo voy a hacer. Ya no se los voy a enseñar hasta que lo tenga dibujado con lápiz. Déjenmelo, me lo hago. Miren, no sé si se vaya a notar, apenas he hecho lo que son las patas. Claro que da mi sombra, pero miren, ahí va una idea. Primero quise hacer lo que son los pies de la mesa, porque así ya puedo hacer el dibujo en medio, miren. Si se fijan, esas son las patas. Si se le fatiga, no crean que no, pero por eso se está utilizando un lápiz para poderse borrar. Y yo estoy utilizando una toallita de cloro para poderlo limpiar cuando me equivoco y todo. Está solamente va rayado, ya después todo eso va a pintar, ir pintado negro. Y si se fijan, de aquí es donde va a ir mi repisa para arriba. Aquí adentro ya voy a empezar lo que es hasta aquí a pintar mis dibujos, así que pues miren. Llevo las patas, como les dije. Las patas ya así como están, ya más van a ir pintadas por dentro. Ahora voy a empezar con lo demás. Así que pues ahí la llevo, ahí la llevo. Miren, espero y se mire. Llevo la mitad. Así es como nos va a ir quedando. Ya nomás vamos a pintar todo por dentro negro. Miren, se fijan, pues tengo mi montón de rayones. Este lo iba a hacer así chiquito. Lo agregué más para que no se miren tantos espacios. Ya ustedes le van a ir mirando. Creo que este le vamos a echar un pedacito. Miren, se fijan. Así nos va quedando. Y al último todo esto se va a pintar de negro, todo esto. Y si miras manchitas con un cotoné, pues nomás mojadito se limpian porque es lápiz. A ver la pintura que voy a usar, a ver qué tanto me va a durar. Miren, ¿se fijan? Así nos va quedando. Miren, va a ser eso supuestamente. Ojalá y nos se mire así como se mira allí. Así que pues ya nomás arriba va a ir la repisa. Así que pues le sigo, voy a pintar la otra parte. Miren, ya está todo dibujado. Nomás que me pasó algo. No me quedó la misma distancia, pero bueno. Miren, así es como nos va a quedar. Ya nomás lo que vamos a hacer es pintarlo todo. Si quisieras, si tu padre fuera de otro color, lo puedes pintar blanco. Del color que tú quieras, yo lo voy a pintar todo negro, miren. Pero también les voy a decir otra cosa. Para que sea más rápido, ustedes lo quieren hacer. Yo hasta ahorita pensé, pero miren. Acabo de dibujar, ya tengo lo que es la parte, ya todo pintado. En lo que hice, dibujé una pata y dibujé la mitad de lo otro. Esto lo hago porque quiero, con esta misma idea, hacerles en el cuarto a mis niñas como si fuera un tocador. Hacerlo igual, poner la repisa, pero arriba ponerle un espejo y hacerle adornitos al lado del espejo. Así que esa va a ser otra idea que pronto les traiga. Pero por eso, porque la verdad sí se quebró, no vi mucho la cabeza, que no lo crean. Más por las medidas y que se mire bien. Miren, yo lo que hice, ya ahorita, para la próxima, ya tengo, dijéramos, la medida de la pata. Hagan de cuenta que pues igual la pones a la siguiente, o sea, así que también les dijera, en vez de hacerlo en la pared, para más fácil para ustedes, dibujarlo en un papel y así lo puedes borrar. Todas estas son toallitas de la cocina. Miren, aquí tengo la pata dibujada y del otro lado también. Para la próxima que yo la hago ya me va a ser más fácil porque nomás lo voy a pegar, le doy con el lápiz. Y para hacer la otra, pues nomás le doy vuelta y me va a quedar, o sea, todo exactamente derechito y todo. O sea, ya no la voy a fatiar a la próxima. Así que pues es buena idea. Y esta es la mitad del dibujo. Igual, ya nomás para hacer el otro lo volteo y miren, está del otro lado también. Así que pues es una idea para hacerlo más rápido, te quede más sencillo. Pueden hacerlo primero como en un papel aquí, dibujarlo, lo puedes borrar. Como les dije, nomás hacer la mitad porque pues para el otro puedes voltearlo y queda la otra mitad igual de la pata y todo. Así que pues yo ahorita sí me tocó quebrarme la cabeza, pero pues solamente así le van saliendo unas ideas. Pero miren, yo ya para la próxima que me hago otro, va a ser pan comido. Ahorita sí me he tardado, miren, esa fue la primera que yo me hice. Acuérdense que esa también yo la dibujé para poder más o menos una idea. Y muchas cositas le cambié
Porque pues una cosa es dibujar en un papel y otra hacerla aquí, esto el otro no lo tiene, esto aquí va cerrado, o sea, le agregué más cositas y miren, ya como nos quedó, ahora solamente hay que pintarlo todo completo. Así que le voy a empezar y como les dije, pues yo voy a usar esta pintura que tengo allí, no sé si vaya a durar tiempo, se caiga, no sé, o sea que como les dije son inventos. Así que lo voy a echar en un plato y voy a empezar a aventar pincelazos, así que pues déjenme les digo. Miren, así nos está quedando, ya lo estoy pintando. Miren. Creo que esta pintura también se va a secar rápido, así que pues ya nomás, miren, ya no es la gran cosa, lo estoy pintando como les dije. Eché ahí pintura y con las pinceles. Es lo que estoy haciendo, miren. Así que esto va a ser rápido, más que ahorita pues me doy una pausa porque tengo que ir por mis niños a la escuela, pero miren, les va a quedar bien bonito. Así que pues ahorita le seguimos. Miren, así nos está quedando, ya llevo lo que es la mitad. La otra un ratito más lo voy a hacer, miren, pero ya casi, casi está terminado, miren. Se fijan, igual lo estoy pintando con pincel, ahí está, más que hice un cochinero, miren. Todo esto es pintura que se me tiró, o sea que me va a tocar limpiar la alfombra, pero miren. ¿Ven? Ay, no me puedo arrimar, espérenme. ¿Se fijan? Con puro pincel. Algunos pedazos ya se secaron. Pero ya miren, ya casi termino. Así que pues un ratito más les sigo con mi video. Aquí pues ya está lo que es pintado. Ya nomás se va a poner la repisa acá arriba. Miren. Si me puedo acercar más. Todavía está un poquito mojado. Voy a esperar otro ratito más para que se seque. Miren. Miren. Así nos quedó. Y ese es el principal, dijéramos, el dibujo. Miren, déjenme algo más para atrás, ya más nos falta la repisa. Déjenme algo más. Miren. Tengo todo el tilichero en el suelo. Miren. ¿Ya fijan? Así que pues ya nomás hay que poner la repisa arriba. Miren, así ya nos quedó, miren, completamente así. Ya puesta la repisa, puse unos adornitos allí. Ese cuadro pues es el que yo ya tenía, pero voy a quitarlo y poner otro diferente. Y miren, más que espero y se mire bien porque está queriendo acabar la batería, miren. Pero así nos queda, se simula como una mesita. Esa es espuma que eché porque se me manchó un poco, miren, también ahí el suelo. Así que ahora me va a tocar limpiarle, pero miren. Así que pues este es algo que pues podemos hacer, miren. Y ahí puedes poner el adorno que tú quieras, miren. Miren de lejos sí parece de tiro. Ahí tengo todo un chinchero, miren. Como si tuviéramos una mesa ahí en la esquina, miren. Y lo mejor que pues no estorba nada, está dibujada, miren. La repisa, miren, déjenme pongo de lado. Lo único, miren, es la repisa, miren, ahí está, miren. Así de lado, la mesa desaparece. Miren. Así que pues espero y les guste mi video. Ya les di otra opción de cómo adornar una esquinita, miren, simple que tengan por ahí abandonadita o que no hayan ni qué poner, miren, ahí está. Este es mi pasillo junto a este, es mi baño, miren. Así que pues, este es todo mi video, miren. Acuérdense, está dibujado, miren. Bueno, aquí ya no se va a mirar, pero miren la diferencia, arribita la repisa como la puse. Todo dibujado. Así que pues es todo mi video. Espero y les guste. Cuídense, miren.